Saludos, saludos. Aquí estamos en personaje con el chico Sandy Brother. Como siempre en la avenida, señores, rodando, rodando, rodando. Hoy estamos una vez más. Antes que todo, agradecer como siempre a todos ustedes que nos siguen a través de YouTube. La gente que nos sigue en YouTube, señores, y que nos dan seguimiento día a día, cada semana en personajes. Estamos en este momento rodando la avenida a ver con qué nos topamos hoy. Estamos en este momento en la avenida. Eso, ¿y ese es un limpiabota? ¿Eh? ¿Limpiabota es? Pero ¿y ese señor? ¿Es un señor? Saludos, maestro. Saludos, saludos. ¿Cómo está usted? Estamos bien, ¿y usted? ¿Usted limpia botas? Sí, señor. Venga, venga acá. Dígame. ¿Usted limpia zapatos? Sí, yo limpio zapatos. Pero usted va como cansado, lo veo como cansado. No, yo limpio zapatos. Ok. Mire, yo soy Chico Sandy, comunicador. ¿Usted me puede dedicar unos minutos? Bueno. Para yo entrevistarlo y conocer un poco, porque me choca un poquito que a su edad, usted, quizá una persona un poco cansada ya, esté en la calle trabajando y limpiando zapatos. ¿Usted me regala 5 minutos? Yo puedo regalárselo, pero usted sabe que esto está duro, usted sabe cómo está esto. Si hay algo para mí, usted que sabe. Porque si hay algo para mí, usted que sabe, hasta más de ahí le regalo. Si hay algo, ¿verdad? Sí, si aparece algo para mí. Está bien, súbase, venga acá, por favor. No hay problema. Entre para acá. Vamos a ver, aquí tenemos un limpiabota, señores. Un limpiabota. Vamos a ver, vamos a pararlo por aquí mismo. Sí. Vamos a hacerlo aquí mismito, ¿verdad que sí? El sol es un problema, el sol, el contraluz. Sí. Aquí estamos perfecto, mano. Aquí estamos. ¿Cómo es su nombre, don? Bueno, mi nombre es Pedro, pero me llaman Gracielo. Gracielo. Me dicen el Zapa. ¿El me Zapa? Dicen, sí, por eso mismo, porque limpio zapatos. Ah, ok, el Zapa de zapatero. Sí, de limpia. Sí, me dicen zapatero. Sí. Por eso mismo, porque limpio zapatos. Ok. Sí. Estaba trabajando en el ayuntamiento también. Yo tuve 16 años trabajando en el ayuntamiento. ¿Y qué fue? ¿Lo fuerían? Sí, cuando llegó David Collado me canceló. Anda, ¿cómo me digas eso? Y ahora mismo estoy en mala, estoy comiendo jabón, ahora ¿está mismo comiendo jabón? Estoy comiendo jabón, en mala. Ay, me está llevando sangre palo. Mire, vamos a conocer un poquito de nuestro amigo Graciel hoy. Sí. ¿El Zapa qué? El Zapa. El Zapa, sí. El Zapa. Gracielo, pero de apodo el Zapa. El Zapa. Todo el mundo me conoce como el Zapa. El Zapa. El zapatero. El zapatero. Sí. Vamos ya. Mire, pero pero ya a su edad, usted tiene ya 60 años, ya lo correcto es que una gente como usted esté en su casa tranquilo, recogido. Sí, bueno, pero si hay yo de qué vivir. Ajá. Porque calle arriba y calle abajo es una admiración. Cada cual anda buscando con qué juntar su fogón. Sí. Si no me muevo, no me le puedo entregar la casa. No tengo hijo, no tengo padre, no tengo madre. Yo soy un pajarito en el aire. ¿Cómo va a ser? Yo tengo que salir a buscar lo que me voy a comer. O sea, ¿usted no tiene familia? No, yo tengo hermano. Ok. Y tengo familia. ¿Pero no tiene ellos ni tampoco mujer? No, yo no he tenido mujer nunca. Entre casa no. Ah, entre casa. ¿Usted nunca mudó una mujer? No, entre casa no. Yo hallado algo por las calles. Ajá. Hallado algo por las calles. O sea, ¿usted nunca mudó una mujer? No, nunca la mudé. ¿Y por qué? Bueno, no sé por qué, pero nunca la mudé. ¿O es que usted era mujeriego? Eso era. Eso pasa, que el que está impuesto a comprar carne por libra no compra ni mar entero. Entonces, mire, yo no sé si usted va a inventar ese paraje. ¿El qué? El gallo viejo no se topa, pero lo cogen pa' mona. Sí. Los tigres se curan conmigo. ¿Y por qué? Así es que yo vivo. Yo vivo del cuento. ¿Usted vive del cuento? Sí, porque los tigres se curan conmigo. Mire, por allí hay un drink que lo llaman la para. La para, sí. Hay otro que le llaman el 19. Yo no sé si usted lo va a inventar. Me suena así. Aquí en Los Paraditos había un billar antes de la cuarentena. Ajá. Que ahora está todo cerrado. Ah. Que había un estiple de mujeres los lunes. Ajá. Y a mí me acostaban así encima del billar. ¿A usted? Sí, me pagaban, me daban mi menuito. Sí. Para que yo me acostara así encima del billar y venía esa mujer y me tiraba arriba. Y yo ahí. Y me encajaban el becerro. Ese es uno de los nombres también que me gusta que me digan. ¿El becerro? Sí, porque la mujer me lo ponía ahí, y yo ahí casi la lengua. Y todo eso. Así es que estoy viviendo mi hijo, porque que no tengo quien mire nada. Sí, pero a usted le gusta esa chercha, ¿verdad? No, pero usted sabe por qué me gusta esa chercha. Ajá. Porque además de la chercha,
me dan para comprar mi libra de arroz. Y eso es lo que yo ando buscando. Venga, y entonces cuando usted le pone a esa mujer encima así ahí, que lo cuentan a boca arriba a un billar. Ay, mi madre, mire. Usted se prende, usted se prende ahí. Yo le estoy diciendo al dueño del billar que mire a ver si se halla un jefe grande que le abre ese billar, porque yo ahora estoy sufriendo. Ay, que está cerrado el billar, ¿verdad? Está cerrado, y ahora, sí, está cerrado. Que está todo cerrado. Y la para también. La para. El 19. HD que queda ahí mismo. Aquí el Picasso. El Picasso. Ahí en el Picasso. Sí. Oiga, para que usted vea, y yo no sé lo que las mujeres me tienen de salvaje. ¿Cómo de salvaje? ¿Por qué? No, que si hallo 100 pesos, las mujeres me lo sacan, porque donde quiera que me ven. Mira, ahí en el Picasso, me dijo sale una mujer y me dice, que viejo, cómprame un jumbo. Digo, no, te voy a comprar la sirena que está más cerca. Porque el jumbo queda aquí en la Luperón, sí. Y la sirena queda aquí. Allá arriba, sí. Yo, de aquí a la sirena yo me voy a pie, pero de aquí a la Luperón es un bobo. Sí, ¿y entonces qué dice ella? No, que no le compré nada. Porque ahí lo cogimos a chercha. Apareció otra que yo estaba impuesto. Okay. Esa no, porque esa yo estaba impuesto a darle sufrir a los sábados. ¿Los sábados? Sí, los sábados. ¿Cuánta frío te le daba a esa todos los sábados? No, cuando no había no los sábados. Cuando no había no los sábados, déjeme ver si para tenerlo a mano por aquí. ¿Y qué te busca ahí, don? Espérese. Ah, bueno, está aquí. Cuando no había no los sábados, ella me invitaba y nos bailaban una bachatica y un reggaetón. Sí. Y si yo tenía algo, yo le compraba sufrir a su cerveza. Hace un sábado. Pero ella lo pelaba a usted, ¿era? Sí, lo pelaba. Me pelaba. Ok. Porque gallo viejo no se topa, pero se coge pa' mona. Sí. Entonces, pasó un sábado y no la vi. Y cuando la vi el domingo, le dije, mi amor, pues yo te estaba buscando anoche para darte una fría. Uh-huh. Y ella me dijo, no, pues dámela ahora. Y yo, ella cree que estoy sacando los cuartos. Pa. Sí. Y yo ha sacado este relojito. Ajá. Y le ha dicho, pues son las 4:54, dice ella, pues me estás relajando. Digo, no me estás relajando tú a mí, porque tú me pediste la hora. Tú no me has pedido cerveza. Eso es así. Tú no me has pedido cerveza. Eso es así. Y cuando trabajaba en el ayuntamiento, yo trabajaba... Que usted lo botó collado, lo que sí, hace lo bate. Sí. Y cuando yo trabajaba en el ayuntamiento, yo trabajaba en esa avenida de la Chuche. Sí. De la 27 a la Kennedy. Okay. Una mujer adelante barriendo y yo atrás con una funda recogiendo. Y me encontró, yo iba sudado así. Y uno cuando va así sudado, tiene un cambio, no es igual que cuando estaba contento o algo. Sí. Y pasó una mujer y me dijo, usted está como bravo. Y yo le dije, usted como multicentro. Exacto. ¿Por qué? Porque están ahí pegados los super. Están ahí pegados. Ahí está el bravo y está multicentro. Mire, y no ha tocado, usted limpia los zapatos, unos zapatos, unos tenis, qué sé yo, con mal olor. Ay, mire, no, ay, no quiera saber, ay, no me lo recuerde. Que una vez me paró uno de una jipeta y sí. Yo no pensaba que hería tanto así. No me diga. Me costó agarrarme la nariz con una mano y limpiar los zapatos con una. ¿Y? Porque era desperdiciado que estaba. Le dije que si no era por 500, yo no se lo limpiaba. ¿Es verdad? Sí. ¿Y él me preguntó por qué tan caro? No, él me preguntó que por qué tan caro. Y yo le dije que no, que era el bajo que yo le iba a limpiar. Ay. Que no eran los zapatos, sino que era el bajo. Ay, coño. No que era el bajo. Pero muy difícil, ¿eh? ¿Y se lo pagó los 500? No me lo pagó los 500, no, pero me dio 200. Ah, no, pero está bien. Me costó agarrarlo, pero mire. Jesús. Y a usted que por ejemplo anda en la calle día a día, a su edad sobre todo, que valoro mucho que usted a su edad todavía tenga ese ánimo para trabajar en la calle, pero usted a su edad en la calle con tantos motoristas, no le da miedo, los atracadores, los delivery en la calle que andan a lo loco en la calle, ¿no le ha pasado a usted algún percance en la calle? Ay, sí, hay gente que me han dicho que ande con cuatro ojos. Yo le digo que nomás tengo dos, que me presten dos, a ver si hago los cuatro. Porque una vez me atracaron y tenía 1,000 pesos que lo había hecho. Sí. Y me lo quitaron, me se llevaron la limpia bota, hasta me maltrataron. Y tuve un par de días sin limpiar. Oh, Dios. Porque no quedé con recursos de volver a comprar la limpia bota. Y hasta mi patá me dieron. Me maltrataron. Oh, Dios. Entonces, el único grande Dios. Sí. Ahí mismo, yo vine y le canté una canción. ¿A quién?
a los que me hicieron eso. Ajá. Sí, así mismo. Emperó de Dios de verte, como el perro de Salomón. Emperó de Dios de verte, como el perro de Salomón. Con una costilla rota y apuñaleado por ladrón. Con una costilla rota y apuñaleado por ladrón. Emperó de Dios de verte, que a mí mismo me dé pena. Emperó de Dios de verte, que a mí mismo me dé pena. Una mordaza en los arrastrando una cadena. Una mordaza en los y arrastrando una cadena. A ti te conozco yo, de tu buena juventud. A ti te conozco yo, de tu buena juventud. Disponiendo de los hombres que son mejores que tú. Disponiendo de los hombres que son mejores que tú. Si no dormiera en el suelo, no te diera tanto frío. Si no dormiera en el suelo, no te diera tanto frío. Por eso paren la parte como aquel que está aburrido. Por eso paren la parte como aquel que está aburrido. ¿Y esa canción? Esa canción se la saqué yo a esa gente. A esa gente. A los que me maltrataron y me quitaron mi dinero, y me quitaron mi limpiabota. Coño, qué difícil, una gente en la calle trabajando, buscándose el moro día a día bajo de sol, señores. Así mismo. Y que venga un pendejo a atracarlo, quitar esos chelitos. ¿Y qué música usted escucha? ¿Usted escucha dembow, la música urbana, por ejemplo? Yo escucho de toda música, yo las canciones, los reggaetones. A mí me gustan mis reggaetones, para me tiro entre el suelo de rodillas y los tigres riéndose. Cuando me paro de ahí, me tiran mis 100 pesos y mis 50. Yo me defiendo con eso. Pero la canción urbana que a usted más le gusta en este momento, ¿cuál es? No, a mí me gusta una que dice, me pide leche, me pide leche, me pide leche. Y me gusta otra que otro reggaetón que dice, esto era un c***o, yo soy un tigre. Vámonos a tirar a la calle a ver lo que aparece. Y que tú eres mi chula y yo tu tigre. Que tú eres mi culo y yo soy tu tigre. ¿Y qué canción? Ay, esa es la de Nino y la perversa. Ah, ok. Oye, señores. Sí, esa canción, para buscarla, nomás tiene usted que buscarla el tigre y el culo. El tigre y el culo, en YouTube. Sí, ahora mismo usted la busca ahí, el tigre y el culo. Oh, pero de por eso. Y se la tiran seguido. O sea, que usted no escuchaba chat y sabes. No, no. Que dice, viene el tigre y le encuentra, mira, dame la cartera, los billos y el celular, y que esto y que lo otro. Esa es del pincho y toquilla. Y viene ella y le dice, mira, flaco revejío, llévame el punto, y que esto y que lo otro. Tú eres un flaco revejío, tú quieres que te dé con este puñal, pero mira, tú te ves bien. Esas son las canciones que a mí me gustan. Oye, esa vaina. Esas son las canciones que a mí me gustan. Cero bolero y cero bachata. No. Hincho y Toquicha. Bueno, para que usted vea de qué le estoy hablando. Toquicha y el Hincho cantan esa canción. Y me gusta una que dice, los papeles de ese toro los tienes tú. No, los tengo yo. No, los tienes tú. No, los tengo yo. No, los tienes tú. Los papeles de ese toro los tengo yo. No, los tienes tú. No, los tengo yo. No, los tienes tú. Esas son las canciones. ¿Tú no la escuchas, güey? Pues mire, esa es una canción. ¿Cómo dice la canción? Es decir, los papeles de ese los tienes tú. No, los tengo yo. No, los tienes tú. No, los tengo yo. Ah, llevo la vainita y el motorcito calibrando y la mujer atrás me lo. Ay, padre, no. Ay, padre santo. Pero yo veo y siento usted que usted tiene como cierta cotorra. Usted como que también. Tiene como esa cualidad de hacer cuentos y chistes. Yo le digo que de eso, ahí es que yo me defiendo. ¿En los chistes y los cuentos? Sí. O sea, ¿usted hace cuentos también? Sí. Hágame para el cuento, a ver. El cuento que a usted más le gusta hacer, ¿cuál es? Toma, Randy. Ah, bueno. El cuento... Ah, para el toma. Oiga, el cuento que más a mí me gusta. Sí. Mire, bueno... Aquí sentado, yo se lo voy a hacer, pero aquí sentado no luce mucho. Eso luce si ya no está parado. Okay. Pero aquí sentado, ese es uno de los cuentos que más me gusta. ¿Cuál? Yo fui a una cafetería. Sí. Y quien está vendiendo es una muda. Una muda, sí. Sí. Pero el dueño de la cafetería está ahí, que cualquier cosa, si usted no entiende la muda, usted le pregunta al dueño. Exacto. Y yo fui y le dije, llegué y le dije, buenas tardes. Me dijo el dueño, buenas tardes, ¿qué usted desea? Le digo, bueno, yo quiero un café. Y le dice a la muda que yo quiero un café. Sí. Viene la muda y me hace así.
y me hace así por el de atrás. Ajá. Yo espero la repetición porque no entiendo. ¿Le gustó? No, vuelve la muda y me hace así. Ajá. Yo estoy hasta asustado. Sí, sí. Vuelve la muda y me hace así. Sí. Y me hace así. Sí. Y me hace así. Yo le pregunto al dueño, que yo no entiendo la muda, que qué es lo que me dice. No, que ella me dice que si lo quiero con leche, o que si lo quiero grande, o que si lo quiere chiquito. Sí. Yo, como tenía poco dinero, sí, yo creo que con leche puede ser más caro. Exacto. Y el grande yo creo que puede ser más caro también. Exacto. Entonces yo le dije, no, podemos el chiquito. Sí. Y vine y le compré el chiquito. Ok, ya. Sí, y se entendieron bien ahí ya. Sí, ahí entonces ella le dio el chiquito. ¿Tú? Ahí entendimos. Ahí se entendieron ahí bien. Ahí yo le dije que... No, yo le dije, démelo chiquito. Sí, sí. Entonces me lo dio chiquito. Ok. ¿Qué otro cuento a usted le gusta hacer a la gente en la calle? Bueno, hay otro cuento. Mire, hubo una mujer, sí, y un hombre, sí, que se metieron en problemas. Siempre la mujer tiene la razón. Siempre, siempre. Vino el hombre, se metió en vergete, vino el hombre y recogió los trapitos. Ah. Y salió corriendo que se iba. Sí. Y como hacen muchos hombres, se van de otra familia, aunque sea un par de días hasta que pasen el pique. Exacto. Y ya que iba lejos con su trapito y todo, le dice la mujer, ¡ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Miró el hombre para atrás y dice, ¡mira! ¡Te se quedó lo mejor! ¡Te se quedó lo mejor! Y le enseñó aquí. ¿La mujer? Sí. Sí. Que se le quedó lo mejor. Sí, la cosa que ella. Sí. Y eso es lo mejor, ¿verdad? Eso es lo mejor. Porque a mí me dan un plato de comida y me dan uno de esos. Yo creo que cojo ese. O sea, usted deja de comer para hacer el amor. Pero... No, porque la comida aparece a todas horas, pero esto no aparece a todas horas, mi jefe. Ay, 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 ay. Mire, entonces usted nunca se ha interesado en tener una mujer dentro de la casa. Yo me he interesado, pero quizás no. Me ha faltado recursos. Me ha faltado recursos. Me ha faltado recursos. ¿Usted de dónde es? Yo soy de San Juan. ¿De San Juan? Sí, señor. Y yo por eso que le digo. ¿De dónde es usted? Yo soy aquí de Santo Domingo. Ah, entonces usted ama Santo Domingo. Yo amo Santo Domingo, sí. Caballero, ¿y de dónde es usted? De Santo Domingo. Ah, pues usted ama Santo Domingo. El que de Santiago ama Santiago. Ama Santiago. El que de... De Bonao. El que de Bonao ama Bonao. Amo Bonao, sí. Entonces, como yo soy de San Juan, yo amo a San Juan. Exacto. Y el que de Mao, ama a Mao. Ama a Mao, porque sí. Porque todo el mundo ama a su pueblo. Todo el mundo ama a su todo pueblo. Todo el mundo ama a su pueblo. Entonces, el que de Mao, ama a Mao. Sí, un charlatán. ¿Cuánto cuesta una limpiada de zapatos lo mismo? Bueno, ahora mismo, en la calle, los haitianos tienen esto dañado. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué los haitianos? Sí, porque los haitianos andan limpiando a 20 pesos y a 15 y hasta 10, lo que le den. No joda. Sí. ¿Y entonces cuánto cuesta una limpieza real suya? No. Yo limpio poco en la calle por eso mismo. Ajá. Porque yo en esa casa de familia me la pagan a 50 pesos. La limpieza de zapatos. Sí. Porque yo no me gusta mucho, no me gusta bregar con pobres, porque si yo soy pobre, ajá, el pobre es lo que es de sucio. Eso así. Me gustaría bregar con gente que tenga que pueda tenga su propina. ¿Y le han dado propina bueno a usted? Me han dado propinita, me la han dado. Ven acá, ¿cómo usted ha sobrellevado esta situación en el país ahora? Porque, por ejemplo, usted limpia zapatos, pero hay poca gente en la calle. Bueno, ahora mismo, de esta cuarentena, ajá, no me he echado 10 pesos en los bolsillos. Hay una señora que yo le limpio zapatos, los otros días la llamé, le dije que si podía ir a buscar 500 pesos, que si ella podía tirármelo aunque fuera de fuera. Me dijo que no, que el otro, que cuando la cosa está mala para todo el mundo. Y yo ahora me mantengo, bueno, a veces voy a los comedores, gente que me conocen, porque todavía hay unos comedores abiertos de cuando en cuando, me tiran algo, y así es que estoy, porque esta cuarentena yo no he picado 10 pesos con un zapato. Me ha ido mal, me ha ido mal. Si le digo que me ha ido bien, le hablo mentira, me ha ido mal. Wow, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Mire, mire, entonces de aquí usted va para su casa. ¿Dónde te vive? ¿Dónde te duerme? No, ahí mismo en Los Praditos, ahí mismo. Sí, pero en usted, la calle 12. ¿Usted tiene su casa? No, yo vivo ahí en una casita pagando
3,000 pesos. Oiga, lo estoy pagando, pidiendo en la calle que lo estoy pagando. 3,000 tú pagas, porque, sí, porque no tengo recursos. Entonces, no me quiero ir para el campo. Ah. Porque por mal que esté aquí, en el campo me hallo yo peor. Es verdad. Porque en el campo no hay vida. No hay vida. En el campo, para usted levantar 50 pesos, si no llega un buen amigo de aquí y se lo regala, no lo levanta. Se complica mucho en el campo la vida. ¿Quién? Pero yo ya estaba en el campo y no estuviera vivo. Ay, 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 ay. Y ya como le digo, en el mundo no hay dos conformes como yo. Mientras más trabajo pasa, más gracias le doy a Dios. Y Gracielo me llamo yo. Me llama la melodía, que si no pago de noche, pago de día. El apellido del tango, apellido menguado, que no haga quien me la ha hecho, que no me la haya pagado con una orden de fiscal, que me mata a mí, no coge cárcel, porque suelto muere más pronto. Vivo allí en Piquivete, calle Trompezón, esquina Rómpete el Arma. Bueno, yo realmente agradezco, don, que usted me haya cedido estos minutos para que... Lo vi pasar, caminar en la calle con unas limpias botas, y realmente me preocupa, me duele mucho ver a una gente así de su edad ya en esa condición, tener que sudar en la calle, trabajar en la calle con tanto peligro en la calle. Pero bueno, es el destino de cada quien, lamentablemente. Ojalá haya alguien que se conduela, haya alguien que se conmueva y decida hacer a usted algún tipo de ayuda. Oye, de verdad que sí. Yo, como siempre, hago un aporte. Miren, vamos a regalarle 1,500 pesos. Porque realmente está un poco cortina, don, yo. Bueno, pues se le agradece, porque yo no esperaba esto. Ha pasado la cuarentena, mire cuántos meses, y yo no hubiera visto esto. Yo le agradezco esto como si usted me había dado. Este es un billete para mí de 2,000. Yo creo que si usted dice que son 500, me lo está dando equivocado. No. Para mí estos son 2,000. Bueno, la intención es que Dios lo bendiga mucho a usted, ¿vio? Igual. Y lógicamente póngase en oraciones para que el resto de sus días sean días bendecidos por Dios. Sí. Guárdelo bien ese dinero, que ahí sí. veo gente afuera, ¿vio? Sí. Guárdelo bien. Bueno, don, bendición. Sí, ahí Dios, sí. Dios lo bendiga y cuídese sí. mucho por ahí, ¿vio? Igualmente. Y deme vuelta ya. Sí, no, esto aquí la desfilló, ¿verdad? Desfilló. Sí, este la desfilló. Usted vive cerca de acá. ¿A usted lo conocen por aquí bien, me dice? Todo el mundo me conoce por aquí. Ah, pues no, yo pregunto por usted y lo ubico. Oye, sí. Estamos con, cuídense por ahí. Sí. Bueno, ahí está, señores, ahí está una entrevista. Una entrevista más con una persona que trabaja en la calle, que vive en la calle. Que se la... Adiós. Adiós. Bye, bye. Una persona que se la busca en la calle, como siempre, agradecer la pintura magistral. Una super pintura, señores, precio de fábrica. También agradecer, como siempre, a nuestra gente de Noemi Rent a Car, señores. Noemi Rent a Car, vehículo a la puerta, vehículo de puerta a puerta. Noemi Rent a Car. También agradecer, por supuesto, a nuestra gente de Centro Odontológico Doctor Abello Romero, aquí en República Dominicana, en Albert Thomas, en Sánchez Luperón. Y también agradecer a nuestra gente de Oscar Parrillada. Vamos para allá un momentico para Oscar Parrillada a degustar una rica costilla y también una longaniza riquísima. Y también nuestra gente, por supuesto, de Resi Design allá en Lawrence, su negocio, su discoteca. Póngalo bien con Resi Design. Y por supuesto, recuerden, síganos en Instagram @chicosandy. Este video compártanlo, por favor. Ustedes saben que tuvimos un tiempo fuera del aire y hemos vuelto de nuevo a la carga. Este video compártalo para que las ayudas lleguen y para que podamos hacer el trabajo día a día. Esto es Personajes con Chico. Ah, también nuestra gente de Randy Ferreras. Y Galán Sport. Ay, sí. Nuestra gente también de Galán Sport allá en Herrera. En Herrera está Galán Sport, una tienda chulísima, coquetica, con mucha mercancía bacanísima. Ahí está Galán Sport allá con el tenis, con la gorra, con el jeans, la correa. Todo lo que tú buscas para la pinta, ahí está Galán Sport. También está nuestra gente, por supuesto, de Randy Ferreras. En su compañía, su empresa, póngale en buenas manos a nivel digital. Con Randy Ferreras manejamos todas tus cuentas de Instagram, de YouTube, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Y ahí está Randy Ferreras. Esto es Personajes con el Chico Sandy. ¡Vamos ya!